Este es un testimonio sorprendente. An amazing testimony. En la mañana 28 de agosto, mientras usted daba un devocional, August 28th, usted decía que el que tuviera sus peticiones, pues que le escribiera y le enviara. You said, send your petitions over. Y la petición de ellos era el anhelo de tener un vehículo. Their desire was to el own anhelo a car, de tener un vehículo. To own a vehicle. Ellos habían ido al dealer unas cuantas veces, ya tres o cuatro veces. They had been to the dealership a few times. Y le habían dicho que no calificaban, they que su puntuación no calificaba. That wow. They did not qualify. Pero después de la oración, usted oró por ellos. Desatamos un carro para Ibi Santo en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y tú eres? And you are? Ibi Santo. Wow. Efectivamente. Pues después de la oración, ella me cuenta que como a los 3, 4 días, ¿verdad? Recibieron la llamada de que fueran a buscar el vehículo que ellos querían. Feo el vehículo. ¿Dónde está el vehículo? Nuevo, nuevo. Multimedia, pon el video. Vamos, vamos. Usted desató una palabra de empleo sobre él. You also. Y él me contaba que después de la palabra desatada, él está ganando al doble. No lo diga. After you released the word for his salary, he's espérate, double the wage he was being paid. Pero se te quedó lo de los papeles. Ponle el micrófono. Cuéntame de los papeles. Cuando llegaste aquí a este lugar, sí, yo lo que me contaste ayer, bájalo por favor. Tell me what you told yo me no yesterday. Tenía los papeles. Yo no tenía permiso, solo estaba en un proceso. Everything was in a process. Usted lo, me desató la palabra. Fui donde usted. Fui en de mí. Usted fue de mí y usted me dijo, desato palabra para mis hijos. Agárrese de la mano los dos. Gracias por estar aquí, Espíritu de Dios. Thank you for being here, Spirit of God. Lo que hemos sobrevivido en la pandemia, que no nos hemos apartado de ti. We have survived through this pandemic because we have not left your side. Gracias. Thank you. Por preservar nuestra vida. For keeping our lives. Gracias. Thank you. Por guardar la congregación entera. For keeping the whole congregation. Por ese vallado de ángeles que tiene. For the hedge of angels. En el nombre de Jesús. Thank you. Así como te han agarrado de la mano, lo vi en la habitación de rodillas. Just as you were holding hands, I saw you kneel down in your orando, praying, crying out for the answer. Veo 90 días. I see 90 days. La respuesta de lo que estaba esperando. The answer for what you were waiting for. También veo unos documentos. I also see documents. Que son desatados en el nombre de Jesús. They are released. Denle un aplauso. Entonces usted me desató la palabra y yo la cogí. So you released the word and I snatched the word. Y entonces, como al mes. About a month after. A mí me llegaron los papeles al buzón como usted lo había dicho. Al mes. I got the paperwork within a month, just as you said. Y después lo de trabajo. And what happened with the job after that? Y tras que me llegan los papeles, me llaman que el empleo gastó de lo que usted me había dicho y la palabra que usted me había dicho. Está ganando tres veces más. Dos veces más. Sometimes Santo more Espíritu. What he was being paid for. Mira esto. Santo Espíritu. Pon el video. Poder, eso demanda. Espíritu desciende como fuego. Espérese. Yo pacto la palabra porque esa es la guagua que yo quiero. Hasta yo la voy a patar. Desciende como fuego. Santo Espíritu desciende como fuego. Está la gloria en casa. Desciende ya. Coja un sobre. Santo Espíritu. Ponga los diezmos, las ofrendas ahora. Si esta programación ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlas en las redes sociales y así puedas bendecir a otros. Puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Pastores Giovanni y Sondy Ramírez. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.